bienvenidos a Historias con Futuro, un espacio realizado por la Universidad Pedagógica Nacional. La emisión del día de hoy hablaremos de la licenciatura de electrónica y cómo los avances tecnológicos han acompañado el desarrollo de la sociedad y la educación. Miraremos las diferentes actividades en la licenciatura y cómo se ha logrado incentivar la creatividad en los estudiantes para que planteen proyectos innovadores. Bienvenidos. La tecnología ha aportado grandes beneficios al ser humano, desde la invención de aparatos y dispositivos para la detección y diagnóstico de enfermedades, como la creación de sistemas de comunicación o sistemas que sirven para la diversión. Se han logrado desarrollar procesos que han aliviado el trabajo en el hogar como en el área empresarial. Los avances tecnológicos son muy importantes debido a que la gente encuentra en ellos solución a muchos problemas, ¿sí?, o a muchas necesidades que se le van presentando, ¿sí? Los avances tecnológicos en comunicaciones, en la parte electrónica, en la domótica, en el hogar. Para los entusiastas del avance tecnológico, supone un mundo de nuevos inventos e investigaciones que facilitan el trabajo, ahorrando tiempo y esfuerzo, haciendo así que el hombre tenga mayor capacidad para adaptarse al mundo. La tecnología es un concepto muy difícil de definir, porque la tecnología en ese momento involucra muchísimos aspectos de la vida cotidiana. La tecnología siempre se ha entendido como pensamiento, como capacidad de hacer algo en relación con la técnica. Ya bien sea que se organice la técnica, de que cojamos una serie de habilidades que están por ahí desperdigadas, les demos unidad y constituyamos, por ejemplo, algo que se va a llamar después medicina, o algo que se va a llamar después ingeniería genética, es decir, un pensamiento que organizador de la técnica, o el pensamiento o el conocimiento que me permite diseñar un dispositivo para solucionar algún problema, o el pensamiento que me permite construir el mismo dispositivo también. Tecnología se despliega en una serie de actividades muy variadas. La tecnología no es solo coger y resolver problemas en el papel o en el tablero, también es hacer. La tecnología son técnicas, no necesariamente de ciencia, son técnicas heredadas. Hay que aprender a, no sé, a soldar, a ensamblar, a hacer ordenado en el montaje de un proyecto. Hay que desarrollar técnicas de optimización, de uso del espacio, de uso de la potencia, etc. Entonces, eso es lo que la hace complejo y eso es lo que hace de la enseñanza en tecnología todo un reto. También es importante destacar que la tecnología va más allá de solo productos y procesos. Detrás del fenómeno tecnológico nos encontramos con formas de pensar y actuar, generando compromisos con el conocimiento y acercándonos a dar respuestas a las diferentes preguntas sobre la existencia humana. O también el pensamiento o el discurso que el dispositivo me obliga a tener, como en el caso, por ejemplo, del uso del celular ya, o el uso del internet, van condicionando al pensamiento, lo van determinando las formas de pensar por el diseño mismo del dispositivo y por la imposición social del dispositivo. Hoy en día la gente se le forma en operar el aparato, pero no en los criterios, por ejemplo, para hacerlo de manera segura, que no quede comprometida su integridad o que no quede comprometida su intimidad, por ejemplo, ¿sí? O sea, lo que uno hace, digamos, con los niños y el internet y ese tipo de cosas. Pero precisamente ahí es donde tiene que estar la formación que la gente está descuidando. O sea, el problema de la tecnología es que es muy lúdica, es que la tecnología nos atrae. La tecnología es lo prohibido y por eso nos metemos muy fácilmente en problemas con ella. En los procesos educativos, la tecnología sí tiene unas concepciones que tienen que ver con las didácticas y con la forma de abordar el aprendizaje de la tecnología. Sin embargo, sobre esos aspectos tecnológicos hay todavía muchas discusiones. No solo la importancia hacia la creación de nuevas tecnologías, sino también pensar en el buen uso de las tecnologías, una ética de la tecnología y además de eso pensar en potencializar las tecnologías. Es decir, que el estudiante no solo se vea motivado a crear y a crear y a crear y empezar a construir sin de pronto tener un fin como tal, sino que lo que tenemos al lado, lo que tenemos alrededor también lo debemos que utilizar muy bien y además de eso debemos de potencializarlo, hacerlo efectivo. La licenciatura en electrónica de la Universidad Pedagógica Nacional se ha preocupado por promover el autodesarrollo en el futuro profesional con fundamentos sólidos y principios tanto científicos, tecnológicos y pedagógicos, sin olvidar lo humanístico. Eso que le da a la Universidad Pedagógica, que yo creo que no se le da a ninguna otra universidad, porque aquí nos enriquece bastante en la parte humana, en la parte de relaciones, interrelaciones, ese desarrollo es bastante alto y eso me tiene sorprendido.
Y en cuanto a la parte disciplinar del individuo, pues creo que dentro de esa misma línea que trae la Universidad Pedagógica de formar docentes, los estudiantes a medida que va pasando el semestre, ellos se encarretan en ese cuento. Ellos dicen, venga, yo voy a ser docente, y el hecho de ser docente es pensar que va a haber un compromiso social, que va a haber una tarea allá afuera en una institución educativa. ¿Listo? Y no solo que hay una tarea, sino que esa pequeña tarea, ese pequeño grano de arena que yo estoy colocando ahí va a contribuir a obtener una mejor nación. El fundamento de la licenciatura en electrónica es dar las herramientas suficientes a los profesores de los colegios para que puedan aplicar sus habilidades, sus conocimientos en función de lograr un proceso de educación tecnológica en las aulas que hasta ahora están haciendo. La licenciatura en electrónica lo que trata de hacer no es imitar como tal a un ingeniero, que es diseñar nuevos dispositivos exclusivamente, diseñar nuevas propuestas, no. Lo que trata de implementar la licenciatura de innovar es cómo enseñarle a la gente a utilizar dispositivos tecnológicos, a pensar si esos dispositivos tecnológicos tienen impactos positivos o negativos, ¿cierto? Y cómo o de qué manera pueden optimizar estos desarrollos o usarlos de la mejor manera posible.